Bueno, buenas tardes, estamos en la cancha por WIPR Televisión, Canal 6, Teleisla, Canal 7, WIPR 940M y nuestro nuevo APR TV Plus. Ahora ahí viene Tony caminando, que tiene un claje piquete, no sé por qué. Tiene la gorra de los Astros de Houston y está con tengo un claje la guille. Gorra de los líderes de la Liga Americana. Chacho, tiene un claje guille que no sé, ¿verdad? De los está, champion. Está de boca a boca sonriente. Nada, Tony, ¿cómo estás? Todo bien. Oh, chacho, contentísimo. 6 años. Imagínate. Cumplimos 6 años. Se cumplimos 6 años durante radio, el día de hoy. Aquí. Mira, un día que siempre lo recuerdo porque a las 12 de la noche fallece mi tío José Manuel Puello. Y ese día Tony me dice, Jerry, detenemos el programa, que era el primer programa de radio, regresando nuevamente. Y yo le dije, el show tiene que continuar. Y ese día, pues vamos a hablar sobre eso, porque es un día como histórico. Un día como hoy, pues el día de la medalla de oro de Mónica Puig en Brasil 2016. Tenemos unos invitados sumamente especiales. Vamos a hablar del voleibol, vamos a hablar con una figura gigantesca del voleibol y que nos va a hablar de esta final, entre otros temas, y parte de su carrera y su trayectoria. La serie final del BCN continúa, pero traemos aquí a Flor Meléndez, que también, el dirigente campeón de San Germán del 85. Y dirigente de los Vaqueros de Bayamón, 95-96, campeón también. 95, o sea que estuvo a las dos aguas, así que vamos a hablar sobre esto y otros temas. Así que con eso comenzamos en la cancha. Bueno, continuamos en la cancha, estamos en vivo, estamos con la extraordinaria jugadora Vanessa Vélez, que ha tenido una carrera extraordinaria, 18 temporadas. Vanessa, buenas tardes, bienvenido a la cancha. Gracias por esta invitación. Cialeña, de los mejores jugadores, aparte de tú en el voleibol, Raúl Tinajón Feliciano, Juan Pachín Vicente, entre otros, para recordar del talento innato que ha salido de allá de Ciales. ¿Cómo? Sí, siempre en Ciales, ¿verdad? Se juega el deporte, sí. Y estamos bien orgullosos de representarlo. Así que no somos tantos, pero una sí. Una pena que no haya voleibol, porque tuvo franquicia de voleibol por mucho tiempo, sí, masculino, sí. Y femenino, entiendo, tuvo un momento también. Este año decidiste pues retirarte ya en julio de este año. ¿Por qué tomaste la decisión? Porque todavía entiendo que te queda voleibol, te queda juego todavía. Bueno, son 18 años, ¿verdad? Son muchos equipos por lo que he pasado, pero ahora pues ya soy madre. Sí. Tengo unos gemelitos de 5 años, así que ya le toca. Te requieren bastante atención. Sí, muchísimo. Te portan bien, ¿verdad? Te portan bien más cuando duermen. Bien, cuando duermen. Se portan bien cuando duermen. Mira, Vanessa, dentro de tus logros, ¿verdad? Ha ganado 2 campeonatos, ganaste con las Pinkins de Corozal casualmente en el 2010, que fue el último campeonato previo a este. Así que la sequía de 12 años. Pues finalmente se materializó. Unas felicitaciones a las Pinkins de Corozal. Un espectáculo. ¿Te gustó mucho esta temporada? Fui a ese juego. Sí, fui al juego final ayer y de verdad que se sintió bien. ¿Y entraste cómodo? ¿Tuviste problemas? Sí, no, eso estuvo bien lleno, pero de verdad que se sintió un buen ambiente y la muchacha hicieron un espectáculo. Sí, mucha seguridad. Calidad de juego de primera. Yo tuve la oportunidad de ver varios highlights y realmente me impresionó. Una pena que no se transmitiera por TV Nacional porque mucha gente hubiera tenido la oportunidad de ver el nivel de juego extraordinario de ambos equipos. Oye, Vanessa, ¿qué te impresionó de las Pinkins al ganar el campeonato y ganar de la forma en que ganaron? Bueno, de verdad nadie se esperaba, ¿verdad? Que ganaran primero en 4 juegos y más a las Criollas de Cagua, ¿verdad? Y en 12 sets. Y lo otro es que no perdieron ningún set y eso es algo, ¿verdad? Bien grande. Ellas hicieron algo histórico. Y de verdad se lo merecen porque jugaron bien unidas y con una calidad increíble. Líder en puntos de todos los tiempos, más de 3.000 puntos. Líder en saque directo, sobre 200 y pico puntos, está entre las 4 de todos los tiempos. ¿Quedó algo en la carrera de Vanessa por completar? Bueno, siempre a todo el mundo le gustaría ir a unas Olimpiadas. Mis compañeras sí fueron a unas Olimpiadas. Fuiste a un Mundial, sí, en 2014. Sí, fui a Mundial, pero siempre, ¿verdad? A uno le gustaría ir a las Olimpiadas, pero
nada, me siento súper bien y satisfecha con lo que hice. ¿Cuáles los planes y cuáles son los planes ahora? Pues ahora estoy evaluando, me retiré hace un mes, o sea, ahora estoy ahí como que... Yo vi oferta de... Todavía estoy cansada, la gente ya me está llamando como que mira, ¿quieres coachar? Te han hecho para coachar, para ser comunicadora, voleibol de playa, que se juega mucho. Me gusta todo, pero estoy como que en este trance. Está en un lista, pero evaluando qué voy a hacer. De todo eso, que realmente, yo sé que necesitas un descanso porque es normal, tú sabes, fue una temporada fuerte, no empecé que fueron 5 equipos, pero fue bien competitivo porque reunió el mejor caudal de talento por equipo. A veces pues uno dice que es frustrante, pues se eliminaron, que llegaron a semifinales 4 de 5 equipos, pero como quiera, se jugó un nivel de alto perfil. Yo creo que hiciste un gran avance. Recuerdas que el juego el año 2020, que hiciste tu punto número 3000, se suspendió por la pandemia. Ya 2021, pues surge la final, pues el incidente que no vamos a entrar en ello. Y este año se hizo con mucho esfuerzo. Que por cierto, ahí fue la oportunidad que te tuve de conocer personalmente, que fue la famosa conferencia de prensa en Junco. Y cuando veo ese equipazo, tú tomaste el liderato de hablar por ellas en un momento dado. Sí. No, de verdad que este año fue un año bien bonito, como quiera que sea, aunque no hayamos llegado a esa final. Y se trabajó duro, pero pues no se dio, pero yo me siento satisfecha ahora mismo de mi transcurso. Volviendo a la pregunta nuevamente que te hace Tony, que dentro del listado de 10 o 15 cosas, ¿qué te gustaría hacer en un futuro cercano? Tú por lo menos 1, 2 y 3. ¿Qué te interesaría? Bueno, realmente tiene que ver con deporte. Ok, va, empezamos bien por ahí. Amo el deporte y tiene que ver con deporte, pero me encanta también las comunicaciones, me encanta enseñar, me gusta mucho enseñar, así que estoy evaluando entre. Ok. Ella fue, tú eres de las pocas que puedes dominar todas las posiciones. ¿Qué conlleva eso y cómo tú lograste esa rareza en el voleibol de dominar todas las posiciones del voleibol? Es algo, ¿verdad?, que ya no se está dando mucho, porque ahora mismo pues ya desde las pequeñas ligas, pues, en otras palabras, te encajonan en una posición. Sí, es un error, ¿verdad? ¿Tú entiendes que es un error? Yo tuve mucha, como yo le dije ahora en una charla que di, yo tuve mucha oportunidad de juego porque sí dominaba todas las posiciones y aprendí a jugarle. Era eso como me ayudó. La utility en el béisbol y recuerdo que el voleibol antes se jugaba vieja escuela. Todo el mundo jugaba todas las posiciones. Sí. No era como ahora estamos jugando. Exacto. Sí, antes pasaba eso, que el que llegaba a la 3, pues colocaba, y baja a la 2 y todo el mundo jugaba todas las posiciones. Pero a mí me ayudó mucho. En el tiempo de juego, pues porque por ejemplo un año llegaban dos refuerzos y eran esquina, pues ahí yo jugaba por el medio, si no jugaba opuesto, si la colocadora se lastimaba, pues podía tirar el balón, y eso me ayudó mucho en eso, y ¿verdad?, y en dominar todas las destrezas del juego. Es cierto, y eso pues demuestra gran parte de la grandeza de tu legado, ¿verdad?, y no es reconocido, ¿verdad?, porque lo estamos diciendo nosotros, por muchas de tus colegas, el tú dominar y jugar todas las posiciones, y entiendo que ese mensaje que estás llevando para propósito de las categorías menores, mira, que no se enfoquen, como tú dices, y se encajonen en una posición, que se desarrollen en todas, porque uno nunca sabe qué va a ocurrir, puede, ¿verdad?, a temprana edad, conseguir una beca, jugar en Estados Unidos, y entonces desarrollarse a nivel y las mismas lesiones en torneos que esfuerzan, que esfuerzan a los dirigentes a jugar, a poner las jugadoras en posiciones que no están acostumbradas a jugar. Estoy de acuerdo. De todos estos equipos, ¿cuál fue el que mejor te sentiste? Va a decir, bueno, Junco, porque fue el último, pero ¿hubo algún equipo que... ¿Te sentiste más cómodo? ¿Realmente la pasaste bien? La pasé bien en todo y me llevo algo hermoso, más de la fanaticada de todos los pueblos en los que estuve, pero en los principios de mis años, el ambiente en la fanaticada era bien diferente al de ahora, ¿verdad? Sí. Ha bajado mucho el nivel, ¿verdad? En cuestión de la fanaticada apoyando el deporte. Sí. Y cuando estuve en Cagua en esos años, 2003, 2004, 2005, hasta el 2010, por ahí, sí, fue antes un de ir espectáculo a 2015, y de verdad que se pasó súper bien. Y te voy a poner una difícil. De todas esas compañeras que tuviste muchas, y muchas jugaron contigo en la selección nacional, ¿cuál tú entiendes que fueron las mejores compañeras tuyas, las primeras tres mejores compañeras en el voleibol? Bueno, sin meterte en problemas ni chismes. Ay, tengo muchas, Dios mío, pero por lo menos Yarlis Santiago es una de mis amigas que fueron. Yo esperaba que viniera por ahí. Ha estado en las comunicaciones también, que lo ha hecho muy bien, por cierto. Sí, lo hace muy bien. Tuve a Yarlis, Natalia Valentín, que es una muy buena compañera, ¿verdad?, dentro y fuera de la cancha. Talentosísima y bien simpática. Tuvimos la oportunidad de conocerla también. Sí, y para esos tiempos, cuando comencé al principio, Yanira Santiago era muy buena compañera mía. Qué bien. Y me enseñó mucho en esos primeros inicios míos en el nivel profesional. Yo me imagino que mantienes jangueo y compartes con ella, ¿verdad? Continuamente. Bueno, Yarlis es la madrina de mi nene. Ay, qué bien. Qué bueno cómo se extiende esto. Ya pues prácticamente para concluir, mirando nuevamente, ¿verdad?, el futuro del voleibol, como mencioné ahorita, ¿verdad?, tuvo unas situaciones bien lamentables el año pasado con
las demandas, la paralización del torneo por la situación de las jugadoras refuerzo. ¿Cómo tú ves, una vez concluido el voleibol femenino en Puerto Rico, cómo tú lo ves prospectivamente para los próximos o para el año que viene específicamente? Bueno, el nivel está, el calibre de las jugadoras está, tenemos las ganas de un público, ¿verdad?, de tener un hambriento, buen espectáculo. ¿No? Y ayer se dieron cita y se quedó gente afuera y yo sé que todo Puerto Rico estaba pendiente. Pero necesitamos más promoción, más apoyo, ¿verdad?, de la administración para que esto se pueda dar. ¿Tú crees que haya equipo de expansión el año que viene? Pues eso mismo, yo entiendo que eso le toca, ¿verdad?, es un trabajo administrativo, porque yo sé que hay un pueblo de Puerto Rico que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen el poder, ¿verdad?, adquisitivo para tomar un equipo. Bueno, pero Ponce es una franquicia poderosa, Mayagüez, tiene San Juan, debe regresar, porque ellos tienen suspensión de un año, ¿verdad?, el apoderado del equipo de San Juan. Así que yo entiendo que debe haber más equipos. Yo creo que, ¿verdad?, estas regiones que son poderosas históricamente en el deporte deben recuperar esos terrenos perdidos. Hay mucho talento joven que por cierto, Tony tiene una sobrina que está en ese proceso de audición, ¿verdad?, de crecimiento y demás, de Dorian. Y estoy seguro pues que esas oportunidades tienen que darse para entonces no solamente masificar el deporte, sino ser un atractivo en estas plazas que son importantes y neurálgicas para el deporte. No, y da más trabajo también y más oportunidades porque a las personas para. A mí me sorprende eso, Vanessa, y perdón, Jerry, que te interrumpa, que el desarrollo del voleibol, hay mucho voleibol que se está jugando en Puerto Rico, pero no se está reflejando en el nivel profesional, que se ven las plazas bien pequeñas. Sí, de eso mismo estamos hablando. Y para los años, ¿verdad? Hace 10 años atrás habían hasta 11 equipos. Sí. En un momento hubo 12 equipos. O sea, y ahora mismo tener 5 equipos y en un momento pudo haber 4 es bien triste y lamentable. No, y no puedes. O sea, es difícil. Tú hacer un. Bueno, el torneo va a ser competitivo como pasó este año, pero para propósito del fanático, no tienes variedad, no hay diversidad. La limita así. Y para colmo, tienes refuerzos jugando también. Tenemos nada en contra de eso, pero que ocupas unas plazas importantes. Uh-huh, tenemos excelentes jugadoras que se quedaron fuera del torneo, que no tuvieron trabajo, staff, dirigentes muy buenos. Y teníamos muchas jugadoras élites en el banco. Sí. Inclusive el equipo de Yo las observé. Inclusive la novata del año, Charliza de Jesús. Es de nuestro pueblo de Guayama. De nuestro pueblo apenas no jugó porque obviamente la calidad del equipo es enorme. Mira, y eso que menciona, por cierto, Gurabo estuvo a punto de que la franquicia corriera este año, que un amigo personal, Carlos Rodríguez, el dirigente, iba a ser el dirigente de ese equipo, y pues lamentablemente, no pues por circunstancias ajenas y control de su voluntad, aspectos económicos, pues fue cuesta arriba, y pues la franquicia se aguantó. Yo espero, ¿verdad?, que ahora pues con este movimiento se dé esa revolución nuevamente e interés de estos apoderados, incluyendo al San Juan, que espero que no haya más inconvenientes en el futuro y otras franquicias puedan regresar a eso. Vanessa, algo más para concluir, para propósito de toda esa fanaticada que te sigue, que ha sido tu gran trayectoria en el voleibol femenino. No, gracias. Y le solicitamos, ¿verdad?, que nos sigan apoyando, que sigan, que escojan un equipo, ¿verdad?, de su preferencia para que apoyen y que este voleibol siga creciendo. Tú vas a estar disponible, ¿verdad?, en cualquier faceta, si le dirige, por lo menos de asistente, dirigente o cualquier rol. Sí, me gusta. Vamos a ver qué hago, pero sí, siempre va a ser. ¿Escuelas como tal? ¿No tienes una escuela especializada para enseñar y adiestrar a los jóvenes? Pues eso es una de las. Es una de las cosas de los planes. Enseñar. Cuando la tengan, nos deja saber para entonces promocionar. Sí, gracias. Aquí, pues, está en tu casa y gracias. Para las compañeras tuyas de voleibol también. Así que, Tony, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a uno de los mejores dirigentes de todos los tiempos del baloncesto superior nacional e internacional, Flor Meléndez. Esto es En la Cancha por WIPR Televisión. Tiene que ver video, ella es tremenda jugadora, muchachos. Juega todas las posiciones. Me dice si estás cómodo, si no.
Héctor Marcano, aquí está el público en vivo. Tira el confeti. Bueno, anyway, estamos en vivo, Tony, por WIPR Televisión Canal 6, Teleisla Canal 7, WIPR 940M y la app PRTV Plus. Por cierto, estuvimos hace un rato en Plaza Las Américas compartiendo con el público. Vendimos bien, ¿oíste? Oye. Vendimos como 50 suscripciones. No, y solamente eso. Estamos duros. Nos reconoció alguna gente, fue donde nosotros, que le gusta el programa. Y eso no, pues nos halaga, ¿no? Yo tenía a las villanitas, las tenía tumbadas. Sí, ya no, quédate quieto. Mira. Ahora me va a salir, ahora le va a salir el juego a Tony también. Ahora yo tengo una persona seria como si siguiendo el juego, Por cierto, el programa se repite, se retransmite todos los domingos a las 9 de la mañana por WIPR Televisión y Teleisla Canal 7. Y creo que hay una retransmisión en radio como a las 12 del mediodía. Sí, de las 12 del mediodía. Bueno, tenemos a Flor Meléndez, dirigente de la Selección Nacional de Panamá, y que dirigió, que por cierto, fue el dirigente que vino de una sequía previa de los Atléticos de San Germán en 1985. El cascarón de 35 años, 85. Y que vino de otra sequía con los Vaqueros de Bayamón en 1995-1996. Así que ha estado de los dos bandos. ¿Cómo tú ves esta serie, Frank? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme en el programa. Siempre. Y felicitarlo. Tú fuiste al otro estudio, no fuiste, lo viste aquí. Ahora otra cosa. Estaba en Triple A y subieron a Grandes Ligas, así que. Bueno, mío, poco a poco, y gracias. Los felicito por el programa. Gracias, gracias. Espero que sea para bien. Y por el paso que han dado. Bueno, esto es una serie. Cuando estaba jugando la serie de San Germán y Arecibo, el primer juego que se fue a dos tiempos extra, yo en mi casa le decía a mi familia que eso se me parecía al año 80, en el año 85. Sí. Porque nosotros éramos un equipo que veníamos de jugar dos mini-mini. Sí. O sea, ganar una mini-mini para después ganar una mini para entonces ir a jugar serie como tal. Contra el primero. Y ese equipo se fue levantando, fue ganando, aprovechó las oportunidades. Era un equipo que podía sacar juegos como equipo de visitantes. Yo creo que eso fue una cosa importante que hicimos. Y en San Germán esto es difícil ganar. O sea, San Germán, la fanaticada... Bueno, tú lo conoces mejor que nadie. La fanaticada de San Germán... El calor es muy fuerte. La estructura como tal de la facilidad. Allí si hubiera un estadio para 15.000 personas, se iba a llenar siempre. Sí. ¿Sabes? Esa fanaticada es una cosa increíble. Y cuando tienen el equipo como está ahora, una fanaticada que ha sufrido tanto, sí, el seguimiento que le dan y el amor que le meten a esos jugadores es muy grande. Mira, tú fuiste la persona, por decirlo así, que le diste la oportunidad a Eddie Casiano de entrar a tan corta edad al baloncesto superior nacional. Tú has visto la evolución de Eddie a través de toda su carrera, inclusive siendo dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Qué te ha parecido la madurez de Eddie Casiano en esta etapa de su carrera? Bueno, yo creo que él ha hecho un gran trabajo como entrenador, sea de la selección y con los equipos que ha estado en el baloncesto de Puerto Rico y lo hizo en México. Uh-huh. Yo creo que es un coach que está arriba de muchos de los que hay y hay que felicitarlo porque este equipo nadie lo daba para nada. O sea, San Germán este año no lo daban ni para clasificar. Bueno, y tuvo problemas al principio de temporada. Empezaron serie 3. Jugadores, lesiones. Empezaron serie 3, las lesiones que tuvieron. Eso no llegó a tiempo, entre otras cosas. ¿No? Hicieron cambios, pero él ha sabido aglutinar a un grupo de jóvenes y ponerlos en un camino y vámonos por aquí. Y vámonos por aquí y yo lo veo bien. O sea, Bayamón es el equipo superior de la serie. Yo lo di a ganar, por cierto. Bayamón es el equipo superior. Tony iba al otro lado. En el año 85 también todos eran superiores. O sea, nosotros teníamos un buen equipo, bien cercano. Pero estuvimos muy mal durante la serie regular. Y después ese equipo se fue levantando. Y nosotros nos pasó esto mismo que está pasando. Y la serie... Si sale acá, vamos a un juego de visitantes, ganamos el juego. O sea, que Flor, lo que me está diciendo, va a haber un 2 y 2 mañana. Porque dice que ganar en San Germán no es fácil. Yo creo que San Germán debe ganar como local. O sea, lo que han hecho ya, pues yo creo que San Germán va a cuidar su cancha. El que saque un juego es el que va a ganar la serie.
Yo es que saco, como, si no se saca ningún juego. Cualquier equipo como visitante saca un juego, ahí se acaba la serie. Seguro. Para mí. Yo creo para que mí. Sí. Si Bayamón logra que entiendo que van a tirar todos los cañones mañana para ponerse entonces en una posición de 3-1, para mí se acabó. Yo creo que se sí. acabó. Y te digo, van a jugar el mejor juego que hayan tenido en mucho tiempo en San Germán. Te lo adelanto desde ya. No es una premonición. Es lo que va a ocurrir porque ellos saben la magnitud y lo que significa ese juego mañana, Flor. Sí, eso es así. Ese juego mañana a Bayamón es que tiene que entonces después de los otros 3-4 que queden, tendría que perderlo todo. ¿Te ha sorprendido la forma en que la gente ha reaccionado en San Germán? Las filas, la gente esperando 2, 3, 4 horas antes de entrar al juego. Yo digo, a mí no me ha sorprendido porque ¿lo viste? Porque yo lo viví. Sí, antes no tenía esta tecnología, ¿verdad? De venta. No, pero eso yo lo viví en San Germán. La gente se llevaba la fiambrera para comer en la cancha. O sea, pero ese asiento no se lo iba a quitar nadie. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, que no había ni asiento numerado, que eso era peor todavía. Eso es el primero que llegue, te acomoda y ahí te sientas. Y si estás con una familia, mira, vete tú al baño, yo me quedo aquí, te velo el asiento porque no había oportunidad. ¿Tú sabes que me imagino que el voleibol es lo mismo, ¿no? Que eso pase en las calles. ¿Tú sabes lo que me ha llamado a mí la atención de la fanaticada, de que lo que he visto en las canchas, es la mucha juventud que hay en San Germán? Muchos jóvenes. Se rescató, porque en un momento, hace unos años atrás, los coliseos estaban no vacíos. No iban. Mucho joven, mucho joven. Eso es muy bueno para una franquicia. Y otra cosa que he observado, Flores, lo que le llaman, en Estados Unidos le llaman el tailgating, que la gente espera fuera de la cancha, hace sus actividades como un picnic, esperando que abren la... Eso también como que se ha revivido. Yo me sorprendí muchísimo cuando llegué a Bayamón y vi el tren urbano completo, la fila por ahí abajo y todo el mundo sentado ahí compartiendo, esperando que abrieran las puertas. Mira, y disculpa, Flor, yo estuve ayer en Bayamón y es exactamente lo que dice. Yo estuve temprano en el juego y la gente llegó temprano. Había un sinnúmero de actividades alrededor de eso que yo entiendo que eso es el que le da valor. Tú no puedes esperar solamente el juego y ya está. Tú tienes que hacer actividades alrededor de ello para llamar la atención, como tú dices, de jóvenes y otros niveles, ¿no? Era lo que yo decía siempre del baloncesto de Puerto Rico, que nosotros... Hasta que vinieron todos estos muchachos ahora inversionistas y se han metido que están en negocios de la música, que están en esto, saben cómo se llevan a cabo esos eventos, porque yo me quejaba de que nosotros no le dábamos nada al fanático. O sea, en el baloncesto de Puerto Rico no se le daba nada al fanático, no había actividades en la mitad de la cancha, era a veces que una rifa o algo, pero algo seco, no había... No había cosas que la gente quisiera ver. Y ahora, pues, tú ves que los muchachos que están subiendo en el reggaetón, pues van, actúan en los partidos, dan actividades, muchas de estos de salsa que dan. O sea, hay una actividad. Sí. Y eso hace que la gente vaya antes. Y entonces antes ya los equipos, pues, todos tienen... Sus tiendas de camisa, de esto, y entonces la gente va temprano a comprar. O sea, han dado un cambio total al baloncesto en estos últimos cuatro años, para bien. Y Dios quiera que no se vayan nunca. Sí, bueno, sí, hay veces, ¿verdad?, que depende quién decida eso, pues queda un vacío, como ha pasado en algunas organizaciones. Viendo para mañana ya este juego número 4 en San Germán, ¿qué es lo que tú proyectas basado en tu experiencia de lo que va a estar ocurriendo este domingo en San Germán? Bueno, yo creo que San Germán debe mejorar la cuestión de su ofensiva, especialmente la del tiro a distancia. No pueden tener apagones en el juego. Y ha sido discreto, que es una de las figuras. En el último juego, pues, su jugador grande se vio cansado. Sí. Esto, yo me imagino que eso ya él y hoy lo tendrá en su mente, porque fíjate si ellos prepararon bien ese juego de el último juego, que ellos esa arrancada nadie le esperaba. Sí. O sea, en Bayamón esa arrancada nadie le esperaba. Mira, y eso, pero se agotaron un poquito, tú sabes, se agotaron un poquito en el final del juego. Ayer estaba hablando con Tony de que la fanaticada cuando se activa, aquello es enloquecedor. O sea, estaba lleno. Sí. Habían cerca de 500 fanáticos, yo estimé, de San Germán. Uh-huh. Aquellos gritaron como nadie, pero cuando Bayamón se activó, muchachos, no había, tú no podías ni hablar con el de al lado. No, Bayamón es...
Bayamón es una cosa increíble. O sea, ¿lo viviste? Yo que lo he vivido, yo he vivido los dos y son dos fanaticadas. Y fíjate que son dos fanaticadas de baloncesto. Sí. Porque no son, son fanáticos de baloncesto. Fíjate que se acaba el partido, puede pasar lo que pase y tú ves a todo el mundo desfilando para irse tranquilo. Fíjate, y eso no es cierto. Gracias a Dios, ¿verdad? Excelente. Uno que otro estúpido incidente que sí, ocurrió, pero es algo que se controla también, ¿no? Y eso es excelente, para lo que se está haciendo y lo que está pasando en la experiencia. Flor, vamos a ir a una pausa comercial. ¿Cuándo regresamos? Tengo una pregunta. Sí, Tony tiene una pregunta y vamos a hablar sobre, ¿verdad?, tu estadía en Panamá. Trabajo futuro. El futuro tuyo en el baloncesto y algunas cosas que yo sé que quiero que confirmes para el pueblo de Puerto Rico. Esto es En la Cancha por WIPR Televisión. Pregunto a Freddy, tú tiras la bomba. Y digo, el gerente general también. Tengo que hablar de Ernesto Díaz González rapidito, para empezar. Y estamos aquí de vuelta, Jerry, Lol, ahí va. Bueno, ¿no voy a hacer la pregunta? Bueno, dale, haz la pregunta. Y hay entrevistas, me dijeron que hay entrevistas por ahí, melenuda, acerca de una posición de coach que está vacante. ¿Qué decir? Bueno, yo he tenido acercamiento de varios equipos. ¿Hay varias vacantes? Hay varias. Y me he reunido con uno. Hay algo serio, no me tienes que revelar el nombre. Hay algo serio, hay una posibilidad real de que Flor regrese. Ya no está en mis manos. Ya, okay. ya tú te entrevistaste, ya tú hiciste tu venta, sí, como dices. Yo fui a la entrevista, ya yo esto. Espero que hayas cobrado, que hayas facturado como facturaste es. Facturaste la entrevista. No te bajes. ¿Cobraste la entrevista? ¿Te tomaste la foto en las letras? Yo fui a la entrevista y. Quédate quieto. Y contesté todas las preguntas y me contestaron todas las preguntas esto que yo tenía y. Y ahora hay que sentarse a esperar, esto es así. Okay. Yo espero que regrese. Yo sé, ¿verdad?, que la salida de Mayagüez no fue la que tú esperabas. Bueno, tú renunciaste, no es que te definieron. El tiempo le dio la razón después. Que dos veces. No debiste haber renunciado, chico. Lo tengo que decir, es que me molestó de verdad que hayas renunciado en un equipo que trabajaste para eso. Estabas trabajando un plan de categorías menores, estabas trabajando un plan, ¿verdad?, para la comunidad. Y renunciaste por dos o tres irresponsables que hicieron cierta presión sobre ti. Eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Bueno, allí se dieron cosas que yo no las esperaba nunca. Tú sabes, o sea, cuando yo agarro un equipo, yo soy una persona que voy por la línea. Y soy una persona muy responsable. Y yo digo que habrán muchos entrenadores que saben más que yo. Pero que trabajen más que yo y que sean más responsables con la franquicia. Tú tienes un eslogan de eso de Puerto Rico, que hay que cualquiera puede amar a Puerto Rico, pero más que tú nadie. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Allí se dieron cosas con un directivo que yo no quise reaccionar a nada, pero lo que él me hizo, pues no me gustó. Sí. Y lo que hicieron después que yo me fui, pues era lo que yo venía peleando con ellos, porque cuando tú vas haciendo un equipo y lo llevas bien, porque los dos años habíamos clasificado,
y estábamos ahora mismo cuando yo me voy, la puntera, nosotros estábamos, habíamos ganado más de lo que habíamos perdido, claro. Pues hay algo que no se está viendo bien, hay que cambiarlo. Sí. Y yo pues propuse eso. Sí. Eso no se dio. Y no se dio, y no se dio. Entonces, pues, yo decidí Mira qué increíble. O sea, y ellos fueron cuesta abajo, hasta incluir, tomaron la determinación de contratar a Xavier Aponte. Tampoco le fue bien. Después de 7 derrotas en línea. Traen a Cristian Dalmau. Y cambian al jugador. Y cambian uno de los jugadores, varios jugadores que a los cuales tú tuviste inconveniente en un momento dado. Diferencia filosófica, por no decir otra cosa. Tú puedes decir lo que tú le hagas. Sí, no, es que los jugadores hay jugadores que ellos se molestan porque no juegan, ¿ves? Pero nunca leen sus estadísticas, nunca ven las cosas que pasan en el juego. Y si el jugador, yo digo siempre, el jugador que el entrenador no lo ponga a jugar, se tiene que molestar, eso yo lo entiendo. Sí. Pero me tienes que demostrar que yo estoy equivocado. Sí. Tú tienes una trayectoria de 30 y pico de años dirigiendo todos los niveles. A nivel profesional, en Puerto Rico. Yo creo que lo has dicho en otro foro. ¿Quién ha sido el mejor jugador que tú hayas dirigido a través de tu carrera? Bueno, te la voy a poner difícil. Hay uno que habló muy bien de ti, por cierto, y está considerado el jugador número 2 de todos los tiempos por el Nuevo. Bueno, yo tengo una polémica porque cuando se saca el mejor jugador. No el mejor jugador, el que tú entiendas que ha sido. Yo creo que el más completo. Uh-huh. Es más completo porque sí. hay uno, se me cayó la de esto como la notita, la notita. La notita. Yo la recojo, espérate, hermana mía. Espérate, yo la recojo. Tony, a ver el trabajo. No, ya, diablo, doble de 40 contigo. Sí, esa espalda. Claro. Sonó el modo ahí, sonó un modo. Yo hablo del más completo. Sí. Del más completo que hacía todo. Buen manejo de bola, pasaba bien, driblaba bien, tiraba bien. Hacía 30 puntos, cogía 15 o 18 rebotes, o sea, lo hacía todo en la cancha. Sí. Y para mí, ese es Raymond Dalmau. Sí. Los que han salido, o sea, el que salió, Piculín, sí. Pues yo tengo una estima con Piculín y... Un aprecio eso, pues tú lo ayudaste en parte de su carrera para ser jugador. No era un jugador, o sea, no era, Piculín, como yo te digo, dominaba su posición, que es lo que yo escribo. Un escrito que yo tiré ayer sobre Jorge Bryan Díaz. Sí. Pero son jugadores que los encajonan, como ya lo hablo ahorita, y los meten en los 3 segundos porque son altos. Me acordé de ti cuando yo lo mencioné. Y no le desarrollan las destrezas. Y de jugar, o sea, esta espalda y si Piculín hubiera sido un jugador con un poquito más de manejo de bola y un jugador que lo hubieran sacado a tirar ese jump shot largo en aquel momento... Pues Piculín hubiera durado en la NBA y hubiera sido un jugador establecido en la NBA. Como lo hizo en Europa, que tuvo bastante éxito. Pero le faltaba lo más. Y eso por eso yo nunca digo quién fue el mejor. Sí. Sino cuál era el jugador pues más completo. Pero Raymond, para ti, Raymond pasaba como los Beatles en la música, ¿verdad? El momento que Raymond viene al baloncesto, estaba por encima de los tiempos. ¿Tú lo ves así, fuera de sus habilidades y talentos? Sí, es que ese fue un grupo que vino a Puerto Rico. Nestarín, y le dio el impulso a todos los jugadores. O sea, él, Nestarín, Néstor Cora, todo un montón de jugadores que llegaron. Que Raymond se retira a 36 años y él dijo, no jugar más porque el equipo lo veo que no era contendor. Promediando sobre 20 puntos por 20 puntos y el rebote en la última temporada. ¿Sabes? Y Piculín lo que tiene es que Piculín, donde quiera que jugó, o sea, que eso es lo que hay que aplaudirle. En todas las ligas que Piculín jugó, dominó las ligas. Sí. Oye, la otra y cosa. Pero él reconoce también que gran parte del desarrollo como jugador alto vino del programa Altura. Del tiempo que le dedicaste, no solamente, ¿verdad?, en las selecciones, pero en San Germán. Hablando del programa Altura, Flor, tiene el éxito con Piculín, el fenómeno Piculín sale. ¿Por qué la gente no te dejó volver a hacer otro Piculín? O sea, eso es una pregunta que yo me rasco la cabeza, me doy contra el piso. Piculín fue desarrollado por ti. Piculín era un flacucho que no sabía ni driblar el balón. Un cleque. Y no entiendo por qué no siguieron el molde que ya tú hiciste. Nosotros hicimos un proyecto que duró 8 años, porque a mí me decían que no habían niños altos en Puerto Rico. No, pero nadie visitó los pueblos de la isla uno por uno como los visité yo. Uh-huh. Y yo en mi plan Altura, yo tenía 168 niños y 143 niñas.
con cierta sobre la estatura que pedían, porque yo lo menos que pedía, que eran los niños de 10, 11 años, tenían que medir ya 5, 11. Tú sabes, eso era lo que yo pedía, y de ahí para abajo subían a 6'4", a 6'6", a 6'8". Y yo tenía eso, duró 8 años, salieron Peter, esto, Galindo, todos esos jugadores altos que vinieron ahí, pues tuvieron, pasaron por el plan altura. Sí. El programa se acabó, por eso yo muchas veces critico, porque se habla de, del programa nacional, y yo siempre digo que en el baloncesto tenemos que hablar del equipo nacional, claro, no de un programa nacional. Y siempre ha sido tu crítica constructiva, siempre, ¿verdad? Porque, siempre, oye, ha sido franco con la Federación de Baloncesto. Es que hay que hacer así porque yo, es como yo les digo. Hay veces que la gente se molesta por eso. O no, de la administración no se pueden molestar porque ellos saben que yo soy un coach hecho por la Federación de Baloncesto. A mí me dieron una oportunidad. En el 1978, yo habiendo coachado un equipo por un año nada más. Sí. Yo coaché a Carolina, me retiré, 77 yo dejé de jugar, 78 dirigí y me nombraron el equipo nacional. 79 ya estaba en los Panamericanos aquí. Y me prepararon, me preparó la federación. Y Tuto a mí me preparó y me dijo, yo te voy a preparar a ti y tú vas a poder ser directivo, tú vas a poder ser gerente, tú vas a hacer lo que tú quieras. Por eso sufro tanto, y lo tengo que decir, porque si no me voy a morir del corazón. Bueno, de que no haya, que eso no se pueda hacer. Pero, cierto, y yo creo que, ¿verdad?, el reflejo de esto es la frustración que no estés en ninguna faceta envuelta con el programa nacional y estás dirigiendo la selección de Panamá. Que, por cierto, tienes a tu nieto, que podía haber jugado por Puerto Rico, Jevan Jackson. Y te lo llevas para la selección. No, no, yo no me lo llevé. Él decidió. Tú no lo convenciste, él lo hizo por voluntad propia. No, te estás tirándole, Yo, mira, yo te voy a decir esto. Lo aconsejó. ¿Lo orientaste? No, tampoco. Bueno. Difícil creerte, Flor. Si me creen, me creen. Si no me creen, no me crean. Yo creo que el problema de Jevan es que el mensajero que mandaron a hablar con Jevan no era la persona adecuada para hablar con él. Ya está. Y eso es una decisión de Jevan. Yo nunca me metí en eso por esa misma razón. Sí. Por la que, mira, ahora mismo Jevan está en Puerto Rico. Pero se va ahora próximamente, tiene que estar el día 15 allí y estamos peleando todavía cosas porque no se ha podido dar nada. Entonces, tú te vas el lunes. Yo me voy el lunes. O sea, que independientemente de lo que pase con él, tú sigues haciendo tu trabajo, pero tú desearías que él esté allí. Seguro, yo le estoy exigiendo que tiene que estar allí. Yo le estoy exigiendo porque ya se acabó. Jevan vive en mi casa. Jevan vive conmigo. Pero Jevan, yo vuelvo y te repito, se dieron reuniones entre la Federación de Puerto Rico y los papás de Jevan. Entre la Federación de Puerto Rico con los papás y la Federación de Panamá. Y yo nunca supe esas reuniones. Yo no me quise meter en eso, te lo digo. Por concepto ético, más que otra cosa. No, porque no tenía que hacerlo. Porque yo le dije a ellos, yo eso no lo tengo que hacer. En tu corazón. Porque me van a echar la culpa a mí. En tu corazón, tú prefieres, bueno, va a estar contigo jugando en Panamá, pero hubieras deseado que jugara por Puerto Rico. ¿Qué es lo que tú hubieras deseado? Nosotros preparamos a Jevan para jugar por la selección de Puerto Rico. Y Jevan en su momento, en el momento en que su padre y su madre tuvieron que decidir por quién Jevan iba a jugar, porque eso se había, ya esto es exclusivo, esto nadie lo sabe. Es que esto eso se dio antes. Sí. Eso se dio cuando Jevan representó a Puerto Rico en la selección juvenil. Los papás de Jevan tuvieron que firmar un contrato para que él jugara por Puerto Rico. Y lo firmaron. Que es la única vez que ha jugado por Puerto Rico. Y lo dejaron jugar por Puerto Rico. Jevan jugó por Puerto Rico. Jevan siguió creciendo. Jevan fue a jugar en el colegio, en la universidad. Pregúntale a la gente de la federación. ¿Cuántas veces fueron para allá? ¿Cuántas veces vieron a Jevan jugar en el colegio? ¿Cuántas veces lo visitaron? Aún cuando estaba lesionado y que la selección de Puerto Rico practicaba en San Antonio, donde él estaba. Si ese grupo que estaba allí, los directivos que estaban, los coaches que estaban, el gerente que estaba, fueron a verlo a su universidad cuando estaba recientemente lesionado. Carlos Arroyo hizo una secuencia de como una bitácora de llamadas, gestiones y diferentes cosas que la Federación de Baloncesto habían hecho con él. Pueden haber hecho lo que tenían que haber hecho. Tarde, muy tarde. Pero el mensaje que Carlito, yo no quería mencionar el nombre, el mensaje de Carlito hacia Jevan. Eso está para récord, lo menciono porque está para récord, no es que yo lo traiga. Yo no se lo doy a ningún jugador, ese mensaje yo no se lo puedo dar a ningún jugador.
porque yo no, yo no, yo, fue incorrecto, equivocado. El approach no fue. Ok, yo soy Carlos Arroyo, aquí llegué y voy a hablar contigo y ya. No, él habló con, mira, yo puedo estar hablando cosas porque todo lo que él habló con Iván, uh-huh, él me lo mandó a mí escrito y yo le contesté. Ok. Y yo le contesté que nosotros no estamos pidiendo que Iván lo pongan a jugar. Pero que participe. No, era la oportunidad de participar. Yo lo que tengo es que si ellos entienden que hay unos jugadores que están por encima de Iván, uh-huh, que hay unos jugadores que están en el NBA, que están jugando allá, que están por encima de él, que le den la oportunidad a Iván para competir con ellos. Ok. Para entrenar con ellos. De tú a tú y que ahí pues se evalúe el mejor talento posible. Que decidan. Si, ahí, si Iván no tiene los méritos, equipo, pues está bien. Ya con si eso Iván no había el equipo, pues no lo hizo. Okay. Oye, yo en mi momento corté a mi hijo de Mayagüez. O sea, yo en mi momento corté a mi hermana de Puerto Rico de la selección. Yo en mi momento corté a mis hermanos míos. O sea, yo no estoy con... Yo soy un coach. Sí. Y soy un coach profesional. Y como profesional, brego con la gente. Conmigo tiene que bregar profesional. Y con mi familia tiene que bregar profesional. Porque yo lo dije los otros días en un sitio. Mi baloncesto es el baloncesto de Puerto Rico. Estoy en Panamá, porque tengo que trabajar. Claro. Puerto Rico no me firma nadie, no estoy trabajando en Puerto Rico, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, estoy en Panamá. ¿Estás decepcionado por eso, de que no tengas taller ahora mismo en Puerto Rico? No, porque yo eso, ¿cómo yo te diría a ti? La excepción mía más grande, mira, ¿cuál es? Tú tienes muchas cosas activas dentro de aquí. Es el programa Altura. Sí. Es el programa Altura. Yo creo que ese era el proyecto más grande que iba a tener el baloncesto de Puerto Rico. O sea, ¿tú sientes no tener otro jugador como está en la pantalla ahora mismo, como Piculín, a los tuyos desarrollando? Olvídate del jugador, los jugadores. Otros jugadores así. Los jugadores que habían allí. ¿Y qué pasa? Aparte de eso, yo tenía una liga de desarrollo que no la había en Puerto Rico, ni nadie se la podía haber podido inventar. Y donde jugaban todos los jugadores menores de 25 años que estaban en el baloncesto superior. Y esos jugadores, por ocho años, por primera vez en Puerto Rico, los jugadores podían jugar 9 meses. Sí. Los meses del baloncesto superior y los meses de la liga, de la Superliga. Sí. Y esa liga... Una liga que creaste tú. Sí, y esa liga... Después, podemos hablar sobre eso. Me la auspició en recreación Jordi Rosario y Bernier cuando estaban en recreación. Cuando entró a recreación, una persona que salió del baloncesto, que salió de dirigir el baloncesto de Puerto Rico, esa persona llegó a recreación y me cortó los dos programas. Sí, lo sabemos. Y lamentable, y pues no hubo continuidad. Flor, tenemos que ir a la pausa. Vamos a un último segmento con Flor, porque esto... ¿Se calentó? No, porque es que no podemos terminarlo así, así que vamos a la pausa. Esto es en la cancha. Es que la gente quiere decirle las verdades, porque la gente se cree que yo estoy metido... Vamos a la pausa, Flor, para que continúe. Vamos a la pausa. Esto es en la cancha por WIPR Televisión. Ponce. Jerry, en Ponce. ¿Qué está pasando en Ponce, hermano? Dime. Me entrevistaron a Flor, ya. Bueno, ya tengo que decirlo. También un dirigente español.
Y falta uno más, sí, bueno. Sí. ¿Quién es el otro que falta? Bueno, ese, si yo lo digo, causaría controversia en la serie final. Depende del resultado de la serie. Vamos a decirlo de esa manera. Ya, vamos a sentarnos, seguimos acá con Flor. Vamos, en algún momento eso. Por cierto, quiero enviarle un saludo a Ernesto Díaz González. Espero que continúe bien de salud. Pues, por razones personales, no pudo participar de la narración el pasado juego. Nosotros lo reportamos en las redes sociales. Tuve la oportunidad de hablar con él. Y él está bien. Y esperamos que pueda estar ya para el juego quinto. Entiendo que ya lo ha manifestado a la prensa y tuve la oportunidad de hablar con él. Así que, nada, espero que encarecidamente, nada personal en contra de Ricky. Ricky hace su trabajo, pero pues ya se había señalado para que narrara ese juego y había una gran expectativa. Inclusive, antes del juego, por eso fue la sorpresa y el anuncio, de no verlo allí, pues causó una preocupación. Y nada, la parte importante es que él está bien y que está mirando prospectivamente para el juego 5 de la serie final en Bayamón. Así que veremos eso. Bueno, tenemos al dirigente del equipo de Panamá, dirigente internacional Flor Meléndez, y pues hablando de todos estos temas interesantes. Hablamos de la Federación de Baloncesto, ¿verdad? Y ha dado una dura crítica con, ¿verdad? Con toda la franqueza del mundo acerca de lo que ha pasado, especialmente con Giván específicamente. Mira, cuando yo perdí las elecciones para presidente de la federación, yo voté por ti. A los dos días, yo estaba presentando un proyecto para dirigir, sí, para dirigir las selecciones menores. Uh-huh. O sea, no para dirigirlas, para organizar las selecciones menores. Un plan holístico. Y yo fui a todos los que ganaron, me ganaron las elecciones y les presenté mi proyecto. ¿Te hicieron caso? Yo creo que era el mejor proyecto. Sí. Bueno, no me hicieron caso porque nunca estuve, pero... Sí, pero por lo menos, oye, ven acá, si yo soy federativo, al nivel que sea, y la estructura de la Federación de Baloncesto, pues tiene a Jun Ramos como presidente, pero tiene otros directores que trabajan, ¿verdad?, ligas menores, la liga femenina y así sucesivamente. Una persona con una trayectoria que ha visto, no solamente ha trabajado duro desde bien temprana edad y ha visto todos los niveles de desarrollo del baloncesto aquí en Puerto Rico y ha sido, ¿verdad?, una pieza fundamental en el desarrollo de jugadores y de sistemas y demás. Y tú fuiste considerado, no fuiste considerado, trabajaste como dirigente del programa nacional argentino, más trabajaste como director o presidente del programa femenino en Argentina, ¿cierto? ¿Verdad? Dejaste un programa que ibas a ayudar a construir el programa femenino para dirigir la selección de Puerto Rico durante la década del 2010. Y entonces vuelves con el mismo interés, ¿verdad? No sé, los acuerdos económicos y las cosas que habías acordado en ese momento. Y entonces sales nuevamente a la Federación de Baloncesto y es lo que hay ahora. Esto. ¿Cómo la federación, tú has visto en los últimos, desde que tú dirigiste, porque tú tienes información de adentro, tú has estado envuelto un montón de cosas, ¿qué evolución ha tenido el baloncesto o la evolución de la Federación de Baloncesto en los últimos 30 años, por decirlo así? Ha habido diferentes administradores y han trabajado diferentes ciclos, pero ¿cómo tú has visto, verdad, realmente, si hemos tenido algún avance a través de todo este periodo de tiempo de 30 años? Bueno, yo te digo que no, porque por una la sencilla razón, que nosotros lo que fuimos toda la vida era ser el mejor equipo de baloncesto de Centroamérica y del Caribe, y ya demostramos que no lo somos. Pues ya nosotros pues podemos perder con México, podemos perder con Dominicana, podemos perder con Venezuela. Y eso es lo que yo digo. Yo siempre cuando me hablaban de ganar o perder y todo, yo digo, mira, si nosotros ganamos unos juegos centroamericanos, como era antes, pues nosotros nos bebemos una cerveza. Nosotros beben champán. Sí. ¿Me entiendes? Si nosotros vamos a un panamericano y ganamos, pues subimos la cerveza a un whisky. Los tomadores, porque yo no soy un bebedor. No, yo tampoco, pero no suena mal tampoco. Si nosotros vamos y clasificamos una Olimpiada, pues ya hay que empezar a beber un poquito más champancito o algo. Y más si calidad, cogemos una medalla, pues hay que hacer la fiesta del champán. ¿Me entiendes? Okay. No nos podemos conformar con ir a jugar y no estar. O sea, ahora mismo nosotros no somos en categorías menores, no somos los número uno. Que siempre éramos los número uno. Dominamos la región y siempre, dominamos en todas las categorías. Niveles, a nivel de las Américas. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque me da pena.
me da pena porque yo sé el talento que hay en Puerto Rico, yo sé las cosas que se pueden hacer en Puerto Rico y me da pena eso. O sea, a mí no me da alegría, me alegra porque estoy manteniendo a mi familia de eso, de trabajar en Panamá. Pero no es una alegría que yo diga, me voy, estoy allá, voy a... No, y allí estoy dando el 100%. Allí estoy tratando de levantar lo que yo aspiro siempre en una federación. Tú abres ahora la cuarta ventana, sales el lunes. ¿A quién te vas a enfrentar los primeros juegos? Ahora tenemos a República Dominicana el 25 en República Dominicana y a Canadá de local en el 29. ¿Cuál es el récord de Panamá ahora mismo? Ahora tenemos 3-4. 3-4. ¿Y cuánto tú crees que es el chance que tengas? Nosotros estamos bien difícil. Nosotros estamos bien difícil porque nosotros le hemos ganado al equipo que se va a eliminar. Ah, ok. En términos de puntos. Pero nosotros no podemos. Sí. Jugamos dos grandes juegos ahora últimos contra Argentina, pero nos tocó Argentina y Venezuela. Sí. Tú sabes, entonces perdimos con los dos. Son olímpicos. Exacto. Entonces nosotros vamos a pasar ahora como un tercero, pero pasamos sin puntos. ¿Sabes? Pasamos sin puntos, entonces es muy, muy difícil. Wow. Es muy difícil, pero vamos a seguir desarrollando un equipo. Yo creo que el talento que nosotros tenemos, si logramos reunir ese talento, pues nos vamos a ver bastante bien en la American Cup. Nos vamos a ver bastante bien. Mira, Flor, pero tenemos que reunir el talento. Para hablar contigo necesitamos más de una hora y yo sé que hay muchos temas, así que te agradezco, ¿verdad?, que hayas tenido la oportunidad de venir y hablar, ¿verdad?, cándidamente, como siempre, con nosotros. Ya ves, los cambios siguen. Sigo mejorando. Estamos ahí cada día. Te deseo mucho, que estés mejor de salud y que tengas éxito en tu próxima viaje y aventura. Estaremos hablando contigo próximamente. Está bien, le damos, yo le doy las gracias a ustedes por invitarme siempre a tu programa, que me invitan mucho y yo vengo poco, pero... pero ya sabes que estamos en otra circunstancia. Oye, el sándwich va, ¿oíste? Pero que la gente entienda que cuando yo hablo, no hablo por criticar, o sea... Yo soy una persona del baloncesto y del baloncesto de Puerto Rico. Y soy una persona que, como te dije ahorita, a mí me hizo la Federación de Baloncesto. O sea, fue la que... ese entrenador que hay, esa persona que le gusta trabajar con el baloncesto, la preparó la Federación de Baloncesto. Y creo que no me han sacado el jugo en cosas que yo puedo estar haciendo. No, entre tú y otras personas de alto nivel que conozco también y que han tenido el mejor deseo para contribuir al país, no solamente en baloncesto, en otros deportes. Nada, Flor, te deseo el mayor de los éxitos. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a traer unos momentos históricos del deporte puertorriqueño. Esto es En la Cancha por WIPR Televisión. El día como hoy, 13 de agosto del 2016, Puerto Rico se paralizó con la medalla de oro de Mónica Puig en Río 2016. Y eso es un video donde hubo reacciones alrededor de todo Puerto Rico cuando ocurrió eso. Yo no imagino que todo el mundo brincó ese día. Yo grité un montón cuando ganó. Yo te digo la verdad, yo he tenido momentos, yo he visto momentos grandes en la historia del deporte. Este es el momento más grande de la historia de Puerto Rico. Punto. La primera medalla de oro para Puerto Rico en toda su historia. Y yo tengo grandes deportistas aquí. Y lo que se vivió en ese momento, la euforia, la emoción, la alegría, la algarabía de lo que representó ese momento histórico. Todavía es este momento y se me paran los pelos de la emoción verlo. Tuvo un momento, ¿verdad?, nostálgico para mí, que ya lo expliqué previamente, pero ese momento, dar una alegría y una emoción sin precedente en la historia del país, hay que reconocerlo y según pasen los años, lo continuaremos reconociendo. Y así está. Eso fue el 13 de agosto del 2016. Puerto Rico se paralizó con la medalla de oro de Mónica Puig.
Nuestro Polo Guayama, Jerry, se lució esta semana. Sí. ¿Sabes? Nuestro Polo Guayama, primero, Charliza de Jesús. Novata del año. Novata del año con el equipo campeón, Pinkin de Corozal. Se llevaron casi todos los premios. Se llevaron casi todos los premios. Charliza es producto de la escuela Guamaní School en Guayama, de nuestro, y es hija de nuestro amigo Carlos de Jesús. El Charlie, saludo para él y toda su familia. Y el campeonato mundial de 15 y 16 en las pequeñas ligas. O sea, no, la Liga no Radamés López de Guayama. Que yo jugué ahí, en la Liga Radamés López. Yo jugué en la Liga Radamés López. Y muchas felicitaciones para ellos. Un gran momento histórico. O sea, ahí fue donde el equipo de Salinas, los Peces Voladores de Salinas, el juego de ayer, que casualmente ganaron los Peces Voladores, le rindieron homenaje al equipo de Guayama de 15-16, que campeones mundiales. Tanto el pueblo, la AA y algunos jugadores de grandes ligas tuvieron unas consideraciones con ellos. Jugadores puertorriqueños, inclusive Eddie Rosario. Bueno, le van a pagar el viaje, va a ver los jueguitos de los Mets. Sí, sí. Bien merecido. O sea, y esperamos en algún momento poder compartir con ellos. Tony, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pero, bueno, está bien, pero la próxima. Y lo demás, pues lo pueden ver en redes sociales, en la cancha radio, en la cancha PR. Buen trabajo, mi hermano. 6 años, brother. Que sigan muchos más. Claro que sí. Gracias a los muchachos de la parte técnica y, como siempre, esperamos hacer lo mejor posible. Una próxima ocasión, Puerto Rico, América y el resto del mundo, tengan todos muy buenas tardes. Bueno.